Hola, buenas a las personas que os vais incorporando. ¿Cómo estáis? Voy a dar paso a Patricia. Y bueno, hoy se viene un tema de lo más interesante que hemos creído pues que sería de vuestro interés. Así que a ver. Vale, ahora ya te he solicitado. Vale. Muy bien. Hola, Patricia. Hola Dani, ¿qué tal? Bien, muy bien. Con muchas ganas de hacer este directo contigo. Y bueno, mientras va entrando la gente y tal, pues si acaso me presento y luego te presentas tú y ya le damos. Ok. Bueno, yo soy Dani, para aquellas personas que no me conozcáis. Y bueno, soy profesor de yoga, terapeuta y astrólogo. Y hace un tiempo que empecé a hacer los directos con Patricia, que es siempre un placer. Y en esta ocasión, pues bueno, el tema yo creo que es un tema de lo más importante y de lo más, bueno, para la fecha en la que estamos, pues de lo más acertado. Así que, bueno, esta es un poco mi presentación. Vale, pues bueno, Dani, como siempre, muchas gracias también de compartir este espacio. Quería un poquito, ¿no? A los que se vayan uniendo y que quizás no nos conozcan, no nos hayan visto, ¿no? Los previos, que nuestra idea, ¿no? Y de cómo nació la creación de un espacio en la que podamos los dos, ¿no? Articular unas miradas como desde un lugar más reflexivo, creativo también y crítico a la vez, ¿no? Y creo que eso es importante remarcarlo, ¿no? También por eso que tú y yo ponemos siempre como algunos temas, ¿no? Que quizás son un poco más afilados, pero que los dos convergemos en la necesidad, ¿no? De darles voz y de poder, ¿no? Ofrecer otras miradas, no porque las nuestras sean más o no, sino simplemente para abrir, ¿no? El espectro de que muchas veces tú y yo hablamos. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, pues me llamo Patricia, para los que no me conozcáis. Mi bagaje, bueno, vengo de la filosofía. Y me dedico actualmente al acompañamiento psicocorporal y también a través de la arteterapia, bueno, distintas herramientas. Esa sería mi pequeña presentación. Sí, me gustaría remarcar que una de las ideas, ¿no? Cuando decidimos o cuando te propuse hacer este directo era que el día 12 de este, bueno, en nada, en 2 días, es el Día Internacional de Visibilización del Síndrome de Sensibilización Central. Creo que es un gran tema, ¿no? Sobre todo porque hay poca educación, nos llega muy poquita información de lo que es este tipo de enfermedad, que en realidad no es una, en realidad son como engloba, ¿no? Como una constelación de síntomas y unas 50 enfermedades. Entonces, bueno, hace poquito que estoy en las redes, pero cada año siempre hago, ¿no? Para bueno, sumarme, puesto que yo también estoy diagnosticada. Entonces, hacer, ¿no? Como esa aportación, ¿no? Desde este lugar y de ahí que abramos, ¿no? Este tema de la enfermedad y sobre todo cómo vivimos la enfermedad en según qué sesgos, ¿no? En según qué ámbitos. Qué bueno, gracias Patricia. Sí, un placer, sí. Bueno, también decir, como siempre, pues cualquier comentario, cualquier pregunta que tengáis, pues siempre será bienvenida. A veces se acumulan los comentarios y no da para tanto, o sea, es como que estamos en la conversación y de pronto no lo vemos. Pero bueno, sí. Que posteriormente, pues para las personas que lo veis en diferido, pues si lo escribís pues esto, en el chat de preguntas, pues bueno, de comentarios, pues lo leeremos. Y también decir que, bueno, como has dicho, pues es un tema de lo más punzante por lo que vamos ahora también a desplegar, pero también importante decir, pues que, bueno, que es siempre bajo una mirada abierta, lo más crítica posible también para poder crear debate y poder establecer pues no sé, un marco también de referencia más abierto de lo que quizá pues a nuestro entender, ¿no? Con nuestro bagaje profesional y personal, pues quizá queda un poco corto y bueno, y de aquí que bueno, que elijamos este tema, ¿no? Y bueno, si te parece, empiezo yo.
Sí. Bueno, hoy pensaba, esta tarde pensaba en el libro, hace años me leí el libro La conspiración de Acuario, ¿no? Indicando, pues esto, ¿no? El inicio de una nueva era en muchos sentidos. Este libro, para quien no lo conozca, es un libro pues de Marilyn Ferguson. Se escribió, si no recuerdo mal, en el 79, una cosa así, 80. Y fue un libro pionero, fue un libro, digamos, semilla, en el que abrió, pues, digamos, una serie de temas relevantes por el hecho de que, bueno, pues, tal como apuntaba en este libro, se iniciaban toda una serie de nuevos paradigmas y de nuevas miradas respecto, pues, pues, al ser humano y, digamos, pues esto, ¿no? Al funcionamiento social, funcionamiento también o una nueva mirada a nivel espiritual, etcétera, y también hacía hincapié en la salud. Y me acuerdo que hablaba, pues, digamos, hacía todo un recuadro de diferenciaciones entre, digamos, una medicina más y una mirada de la enfermedad más mecanicista, siguiendo, pues, pues esto, el postulado más newtoniano, más de Descartes, etcétera. Y por otro lado, pues hablaba de esta nueva era, como que el enfoque sería pues bajo un enfoque pues mucho más orgánico y por lo tanto más bajo un binomio simbiótico entre mente y cuerpo y por lo tanto pues bueno, como una digamos una mirada más integrativa, ¿no? Y me acordaba pues esto, ya que pues estábamos preparando el tema del directo, pues me acordaba para traerlo aquí. Y poder empezar también, pues esto, ¿no? Indicando un poco que esta diferencia, yo creo que es importante señalarla entre, pues esto, entre una mirada pues, más mecanicista, más de pega y corta, etcétera, y con esta mirada, digamos, más de nueva era, más New Age, ¿no? Que pretende, pues de alguna manera, incorporar, pues esto, ¿no? Este conocimiento ancestral, que no deja de ser un conocimiento muy antiguo, pero que a la vez es como reactualizado y bueno, y entonces es también poner el foco, ¿no? En realmente en qué hemos avanzado y qué hemos conseguido con esta nueva mirada para poder también entender, pues, de dónde venimos, en qué punto, digamos, la medicina alopática, la medicina, digamos, hoy día tradicional, ¿no? Aunque ya sabemos que no es tradicional en cuanto a Galeno, en cuanto a Hipócrates, etcétera. Y por lo tanto, pues de dónde venimos y hacia dónde estamos, digamos, dirigiéndonos, ¿no? Y un poco, pues, esto es lo que hacia entrada quería traer. Mira, yo lo primero que me viene a la mente, también, ¿no? Recogiendo un poco lo que decías, ¿no? De los dos tipos de medicina, pero para mí la gran pregunta es, una vez más, hablando de la polaridad, ¿no? ¿Cómo nos podemos preguntar la enfermedad o la salud de una forma que englobemos un todo? O sea, lo primero que cuando decimos estoy enfermo, es como categórico de que me estoy manteniendo solo en un lugar. Tengo la sensación de que independientemente de, no me gustaría entrar ahora sí en la alopática o no, para mí, ¿no? Y entiendo que es como tejer un puente entre las dos. Una vez más estamos como, un poco el directo apuntábamos, ¿no? ¿Qué está pasando dentro del contexto del New Age, ¿no? El New Age está apuntando hacia una polaridad que está olvidando totalmente el otro lado. Y en el uso de este término estamos dejando o nos estamos como dejando por el camino la integración de decir es que es una cosa y la otra. ¿Por qué pensamos la enfermedad o la salud como términos categóricos? Es decir, estoy enfermo, luego me recupero y tengo salud. No, no, es que para mí es Buenísimo. salud y enfermedad está dentro, no sé cómo explicarlo, no hay una Sí, integración sí. en la que no pienso una salud sin enfermedad ni la enfermedad sin la salud. Es un poco como lo que está pasando, ¿no? Con la mente y el cuerpo, ¿no? Vale, pero es que mente y cuerpo y mente y cuerpo, no sé cómo explicarlo. Para mí el Sí. concepto es simultaneidad. Y luego, ¿no? Que muchos de estos paradigmas, ¿no? Con el New Age, sanaciones energéticas y demás apuntan a temas de la cuántica. Entonces, el concepto de la simultaneidad, ¿dónde está en esta pregunta, ¿no? Esa es como una gran pregunta que me hacía apuntado, ¿no? ¿Lo podemos pensar? ¿Podemos pensar la enfermedad desde una óptica que no sea dual? Podemos hacer ese ejercicio, ¿no? Porque eso es brutal. Tanto si miramos un tipo de medicina, ¿no? Como si miramos la otra, es como que empiezo a tejer de un lado y me olvido, ¿no? Y a partir de ahí también pensaba, ¿cuántas personas he tenido la oportunidad de preguntar, ¿no? A mí que me gusta siempre como cuestionar,
de decir, del paradigma, digamos, más New Age, para que nos entendamos todos. Tú vas al médico, o sea, al médico, bueno. Tú te chequeas y te das cuenta que vivimos en esta polaridad, porque nos cogemos a este paradigma y por lo tanto obviamos, ¿no?, algo que de alguna forma tampoco, si no no sé cómo explicarlo, sí, si sí. No te haces sentido, si no ves cómo está tu sangre, ¿no? ¿Dónde está todo eso? Entonces, a mí esa pregunta me ya creo que daría para un directo, ¿no? Entero. Sí, bueno, muy interesante porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, pues respecto al tema de la vacuna, ¿no? Con el tema del COVID y tal, pues para mí fue realmente ponerme de frente pues ante no sé, ante una situación que no se me había ocurrido que se pudiese dar en mi vida, ¿no? O sea, digamos, o sea, no sé, pues o sea, si no viajas o si, digamos, si no llegas a en un momento de edad avanzada o lo que sea, pues que se te plantea pues como un recurso fácil o logístico, ¿no? Pero digamos que en entre medias, ¿no?, de la infancia que se vacuna y tal y la edad más avanzada, pues era un tema como que no se me había planteado, ¿no? Y en cambio, pues esto, a raíz de todo el tema del COVID, estuve también leyendo y, bueno, informándome, ¿no? Y sé que es cierto que finalmente no me vacuné, pero bueno, estuve como, pues eso, ¿no? Ante la medicina oficial, etcétera, pues, hostia, pues, ¿dónde me posiciono, no? Y bueno, porque ¿no? Es como un tema que parece que lleve como una energía. Bueno, no es un tema en realidad, lo de la polaridad está siempre allí, pero es como se ve muy claro en ese sentido. Se ve muy claro cuando uno te dice, o tú mismo dices, estoy enfermo. ¿Sabes? Como. No, bueno, hay algo ahí a mí que no me cuadra, ¿no? Como en ese sentido y en, bueno, pues en lo de la vacuna, pero podríamos hablar de muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, con el tema de la enfermedad, con el tema de los diagnósticos, ¿no? O sea, como muy categóricos. Entonces, a mí, a partir de ahí, sí que diría, bueno, pues, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro, y el diagnóstico que puede ser, perdona, ¿eh? Puede ser de doble vínculo, ¿no? O sea, puede ir, ¿no? O sea, desde la alopática hacia la alternativa, desde la alternativa hacia la alopática. Y un poco esto lo que decías, ¿no? O sea, ¿en qué punto podemos realmente complementar y se pueden encontrar las dos vertientes para poder establecer, pues, un tercer marco, ¿no? En el que, pues, porque también es que desde la óptica, pues, más New Age, más alternativa, es como que fácilmente también se cae en un discurso en el que, vale, se centra, o sea, ¿no? La terapia de centrar en la persona de Carl Rogers, ¿no? O sea, se centra muchísimo la atención en la persona, ¿no? En su contexto, digamos, emocional, psicoemocional, etcétera. Incluso transgeneracional, etcétera, pero llega un punto, no sé, y seguramente tú también has conocido personas, ¿no? Y yo he conocido y he acompañado personas en las que, hostia, o sea, la persona ha tocado tantos palos o sea, ha llamado tantas puertas, como que las respuestas por ahí es como que se agotan, ¿no? Y de pronto esa persona tiene que dirigir la mirada hacia lo que no quería, ¿no? O lo que estaba intentando evitar, y de pronto es como, hostia, pues me rindo, ¿no? Y también es como todo un aprendizaje de humildad y, por lo tanto, de concienciación para poder también atravesar, pues, esto, ¿no? De pronto toda una experiencia que para nada estaba en su Sí. Absolutamente me viene a la cabeza, por ejemplo, como a sociedad, ¿qué hacemos cuando uno verbaliza que está enfermo? En general, y a mí me ha pasado cuando yo no suelo compartir en las redes mis estoy diagnosticada de 3 enfermedades crónicas, bueno, y entonces no lo suelo compartir, pero si en algún momento he intentado, y por eso creo que no lo comparto, articular algo, absolutamente la sociedad quiere sacarte de ahí. La sociedad, me refiero a tu entorno, o sea, sí, es sí. Como, estoy enfermo, venga, ¿qué podemos hacer para que no lo estés? ¿No? O sea, hay Claro. como un acto, como están, lo relaciono mucho también con nuestro miedo a la muerte, nuestro miedo a la vejez, es como, no, no, Claro. que podamos compartir eso no quiere decir que tú que te esté pidiendo una solución. O sea, es como que hubiera el automatismo de decir, vale, ¿no? Pues te paso el teléfono, que he conocido a un médico, ¿no? Te paso el teléfono, ¿qué tal? Y tú simplemente estás compartiendo una experiencia. Y es como, ¿qué nos pasa con eso? Que no podemos sostener, y eso tiene que ver mucho, ¿no? Con al final poder sostener desde el colectivo, pero poder sostener desde dentro,
Porque la sensación que tengo como experiencia de la enfermedad y que tengo, ¿no? A diario es, yo no necesito ahora mismo que me saquéis de ahí. ¿Sabes? Es parte de mi decisión, de mi camino en ese sentido. Y creo que es importante porque muchísima gente, claro, cuando tú lo compartes es como lo primero, que nace de una buena intención, o sea, de una buena intención, claro, ¿no? La claro. oportunidad, digamos, desde la inocencia, desde el querer Claro. ayudar. Pero me conecta mucho en el tipo, bueno, en el tipo de muchas veces, con lo de pensamiento positivo, de narrativas que explicábamos, de que te quieren sacar del encuentro de lo que es. Y ahí ya, claro, si no te relacionas con lo que es, ¿con qué te entras en relación? ¿No? Claro. Y es un poco desde ahí, ¿no? El nivel es como, vamos a evitar que tengas esta experiencia, o si la tienes, te saco de ahí. Entonces, eso Claro. simplemente como pregunta me parece interesante, porque siento que no estamos preparados para sostener. Siento que la imagen, o sea, las pocas imágenes de enfermedad que se enseñan, digamos, públicamente, o son más hacia, de alguna manera, no más bellas, pero hay este punto poético quizás, o sea, siempre Sí. hay, no hay, o sea, digamos, la cara de la, ¿no? Bueno, no sé, como que también Sí, me da que pensar y la tanto, imagen, y bueno, lo tanto. que nos pasa con la muerte, ¿no? La gente que siguió lo del anterior directo, ¿no? ¿Qué nos pasa con sostener eso, ¿no? Entonces, eso me parecía brutal, porque lo he vivido, ¿no? Yo la única vez, creo que una vez, por el tema de soy consumidora de CBD, y entonces creo que a partir de ahí fue como que me llegaron un montón de teléfonos, y fue como, bueno, genial, gracias, pero ¿por qué la primera reacción es esa? ¿Sabes? De decir, es como, ¿por qué no lo naturalizamos? Porque al final, para mí, la enfermedad tiene que ver también con habitar el límite en tu cuerpo. Para mí, tiene que ver también con el tema del límite. ¿Y qué nos pasa con los límites? Y trasladado a muchos temas de terapia, de acompañamiento, no me refiero solo al límite al que nos cuesta poner a un otro, porque este creo que lo vemos más claro. No, yo tengo problemas en poner los límites. No, no. Tú tienes problemas o tenemos problemas en aceptar el límite, porque normalmente cuando hay problemas en poner un límite es porque también hay problemas en aceptar un límite. De alguna forma se puede manifestar, como decimos tú y yo, de formas muy sutiles y conforme nos vamos trabajando, los límites también se van quitando. Pero para mí la enfermedad es esto también, en parte, ¿no? Tú, hostia, experimentas un límite. Yo estoy mucho, ahora mismo mucho más limitada que cuando empecé y ya son unos 12 años, creo, bueno, me han diagnosticado hace 2, pero desde los 24 años, claramente las personas, mis amistades, sobre todo, que me conocen de adolescencia, pues han visto como mi actividad social se Ha ido reduce, mis cambiando, horarios, claro. cualquier persona que viva conmigo, ¿no? Ve. Entonces, yo experimento el límite en mi cuerpo, pero ¿qué nos pasa con eso? ¿No? Que parece que somos como, ¿no? Que somos tan ilimitados, ¿no? Con esta idea, ¿no? Del New Age, de todo el potencial ilimitado, que no entendemos que hemos venido también a encarnar en un cuerpo y que nuestro cuerpo es el límite. Es que si no, ya no tendríamos el cuerpo, estaríamos en la pura conciencia. Entonces, Claro, esto claro. parece que estamos entendiendo desde unos diálogos, ¿no? Que, digamos, apoyan todo el New Age. Me vienen tres cosas así con esto que estás diciendo. Por un lado, me venía Ken Wilber en su libro Coraje y Gracia, si no recuerdo mal, ¿no? Su acompañamiento con su pareja de aquel entonces, que, bueno, que le diagnosticaron cáncer y finalmente murió de cáncer. Y estuvo pues acompañándola y la verdad es que bueno, es un libro que recomiendo muchísimo por este enfoque, ¿no? Bueno, ante el abismo, ¿no? Ante el abismo y cómo sostener, ¿no? Toda una situación, pues bueno, inefable, o sea, de absoluto misterio, ¿no? O sea, de entrega absoluta, ¿no? Luego también me venía en esto que decías, ¿no? De la encarnación y del hecho de estar en un cuerpo limitado, ¿no? En esta tierra, ¿no? En este plano dual en el que nos movemos intentando sintetizar e intentando aunar polaridades, como también estamos sometidos a la corrupción, es decir, al hecho de que el cuerpo pues, se va deteriorando, el paso del tiempo nos va llevando pues, hacia estos límites, hacia digamos, una experiencia del límite y cómo a la vez esta experiencia nos abre, si nos abrimos, o sea, si estamos en disposición, nos abre a lo totalmente otro, ¿no? O sea, en términos filosóficos, ¿no? O sea, hacia aquello que, pues, sea una persona, sea un árbol, sea, no sé, ¿no? La experiencia de abrirse
porque es que, bueno, yo con, o sea, entro en mis límites y, por lo tanto, a partir de mis límites puedo establecer, pues, no sé, una relación, ¿no? Mucho más, ¿cómo se dice? Bidireccional, ¿no? Y luego también me venía, pues, a nivel de medicinas tradicionales, ¿no? Como es la ayurveda, la medicina china, incluso la antroposófica, ¿no? ¿Cómo entienden también esta, digamos, esta dualidad en, como decías tú al inicio, ¿no? Como no es que esté enfermo y por lo tanto no tenga salud, o no es que tenga salud y no esté enfermo, sino que es justamente un juego, digamos, de polaridades, ¿no? En el que, pues hoy mismo, ¿no? O sea, hoy mismo pues estoy aquí, yo qué sé, estoy rebosante de energía y tal, y quizá de aquí 2 horas enfermo o quizá me muero, yo qué sé, ¿no? Pues entonces es como entrar en esta dualidad o en este proceso, digamos, de blanco y negro, de yin y de yang, en el que puedo permitirme, pues, no sé, estar transitando en cada momento lo que esté sucediendo, ¿no? Y bueno, y esta experiencia que explicas, no de primera mano, me parece muy relevante. Tal cual, recogiendo ahora que me has prestado el huevo, lo del símbolo del yin y el yang, yo tengo la sensación que hay como la sensación de que sí, de que entendemos, ¿no?, el blanco y el negro, pero que no, la bolita, ¿no?, tenemos claro el símbolo, ¿no? Qué bueno. Que dentro del negro hay el blanco, o sea, que vuelva a lo mismo, o sea, que no es que blanco o negro, que tengo la sensación también que cuando trabajamos las sombras es como, hostia, he tenido, ¿no?, cuando, mira, ¿no?, a nivel de primera persona y en los acompañamientos también, ahora me estoy trabajando sombra, ahora trabajo luz. No, 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 no. Es que está todo el rato luz y sombra, todo el rato. Y creo que es algo que la cultura occidental no entendemos, no acabamos como de entender. Bueno, claro. Entonces, bueno, importante también que no se nos pase, pero que queríamos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Los discursos culpabilizadores desde el New Age, ¿no? Ah, quiero bueno, recordar claro. Que están sumando que un poco también el tema de hoy, ¿no? Y donde me voy a poner más afilada, más mercurial, ariana. Es un poco atacar un poco ahí porque es lo que siento que hace falta, ¿no? Hay mucha, mucha crítica ahora a la medicina alopática y está súper bien porque nos estamos dando cuenta, ¿no? Okay. Que necesitamos entender la persona, el ser con un todo, pero okay. Creo que ahora estamos justamente en esta polaridad, vuelta que no hacemos, no teniendo espacios a qué está pasando con estos otros paradigmas en los que también tenemos que revisionar, en los que también, ¿no? Hay cosas que tampoco funcionan. Y entrando, es como por lo una tanto, especie de enamoramiento que la sí. gente se enamora de una teoría o algo y de repente, sí. pues todos sabemos lo que pasa cuando sí hay un enamoramiento, ¿no? Y entra el juego de la proyección, del ideal, y es como, bueno, podemos ver también lo que no, porque desde estos paradigmas New Age también hay muchas cosas que no se pueden resolver. Aquí he escrito un montón de preguntas que desde este paradigma tampoco me da respuesta. Entonces, quería como empezar, ¿no?, en lo de los discursos estos de yo me creo la enfermedad. A nivel intuitivo, todo el mundo más o menos entendemos el mensaje. Está claro que tenemos una parte responsable activa de nuestra salud, claro. De nuestra enfermedad, de nuestra vida, ¿no? Eso lo entendemos todos. Pero sí, claro, sí, llevado al último extremo, a esta radicalización que no pasa por lo crítico, claro, volvemos con lo del punto positivo anterior, es culpa total. Y luego al final hay como decir, bueno, y si no, parece como que no estás tan consciente, ¿no? Hay como una comparación, ¿no? Como de alguna forma, como decir, vale, pues si estás enfermo es porque te falta, ¿no?, poner consciencia en algo. Y digo, bueno, y aquí me aparece como el gran letrero, ¿no?, de las disonancias cognitivas en la sociedad, decir, pregúntate cuántos casos, ¿no?, que lo hablamos tú y yo, ¿no?, de personas conscientes, trabajadas, grandes maestros que se han enfermado. Quiero decir, no sé cómo puede calar esta idea de que de alguna forma la falta de conciencia es lo que, ¿no?, te hace enfermarte, cuando muchísima gente, y nosotros que, ¿no?, que venimos de la tradición, que siempre hacemos referencia a la tradición, se han enfermado y se han muerto. Entonces, es que hay tantas cosas que no cuadran, ¿no?, y al final la persona que lo está transitando, y seguramente según qué sesgos, siente una culpa brutal, ¿no? Porque es como, ahora yo me he creado esto, y ahora yo qué puedo hacer, y volvés a lo mismo. Es como, bueno, es que hay una parte de cuando hablamos de dejar el control, no es un soltar solo de suelto el trabajo que no quiero. Es que volvamos a lo que estamos. O sea, dejar el control es que realmente quizás tengas que pasar por un proceso de enfermedad y quizás tengas que pasar por un proceso de muerte. Totalmente,
Totalmente, ¿no? Rendirse, ¿no? Lo que es rendirse. Como que se compromete mucho, ¿no? Con el tema de, bueno, ¿no? De como las cositas, ¿no? Que nos gusta a mí apuntar. Sí, sí, total. Total. Bueno, me encanta escucharte. Sí, totalmente, ¿no? Bueno, has apuntado muchas cosas. Bueno, me pongo yo como ejemplo, ¿no? Sin duda, pues yo, en mi caso, pues en algún vídeo anterior ya lo he explicado. Yo vengo de, digamos, de mis padres pues fueron pioneros en el campo de la espiritualidad, en el campo del New Age y todo esto. Y justamente yo pues mamé muchísimo de esto y me acuerdo pues haber pasado pues por procesos, digamos, de enfermedad y bueno, todo lo que conlleva y sentirme realmente pues culpable, sentirme pues qué es lo que no estoy viendo, qué es lo que no estoy siendo, de lo que no estoy siendo consciente, a dónde me está llevando esto, ¿no? O sea, ¿por qué no me está sucediendo esto a mí, ¿no? A mí. Y por lo tanto, pues no sé, podríamos hablar de accidentes, pues accidente en bici, o podríamos hablar, pues no sé, un simple catarro o yo qué sé, ¿no? Otras situaciones, o incluso pues más, digamos, más a nivel de relacional, ¿no? Y por lo tanto, es como abrirse a lo que es, ¿no? O sea, y en mi caso, bueno, puedo hablar por mí de que ha sido un proceso muy difícil, ¿no? O sea, dentro de mis formaciones en, pues yo qué sé, con Gestalt o, bueno, con las distintas terapias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no estoy viendo y hasta qué punto no lo quiero ver, ¿no? Y entonces es como que de pronto se puede invertir el proceso y se puede invertir de decir, hostia, pues quizá lo que estoy viendo es lo que es y es hasta donde puedo llegar ahora y me puedo rendir aquí, ¿no? Puedo... nos dicen que no entienden el lenguaje, pero bueno, estamos... we are speaking in English, sorry. In English, in Spanish, sorry. ¿No? Entonces, claro, ¿no? O sea, es como que entrar en esto, ¿no? En el punto este de pues eso, ¿no? De humildad y de, hostia, pues tú sabes más que yo, ¿no? O sea, me entrego, ¿no? Y esto es un parte de una entrega también, que también lo hablamos alguna vez tú y yo. Creo que también el circuito, yo en este caso, como no vengo de tu bagaje, entonces no he tenido como uno mis padres al revés, ¿no? Entonces, de alguna forma, no sé, ahora es que ha entrado un mensaje y me he liado. Bueno, sí, sí, tranquila. No, y decir esto que estabas apuntando esto de los maestros, ¿no? O sea, y bueno. Gracias. Del circuito cerrado. Quería hablar, exacto, del circuito cerrado también, apuntando, claro, lo que decías del bagaje tuyo, ¿no? Familiar. Es decir, que también hay como estos, o sea, se entiende como a crear circuitos cerrados, ¿no? Como una especie de endogamias en las que el discurso dominante es este, porque ahora en nuestro sector de acompañamiento es más este discurso que, sí, el otro. Entonces, sí, no generamos espacios de pensamiento crítico, entonces todo lo introyectamos y de alguna forma, claro, si tienes un espacio en el que todo el mundo, ¿no?, tiene esta cosmovisión y tú, pues de lo que hemos hablado, ¿no?, porque eres joven, porque sea parte del proceso y demás, imagínate cómo puedes encontrarte con lo que es, con lo que pide la enfermedad. Es imposible. Claro. ¿Cómo deconstruirlo? Y también aquí, respecto al tema de los maestros y tal, ¿no? Pues bueno, pues yo qué sé, es que no sé, Krishnamurti mismo, ¿no? O sea, o Ramana Maharshi o tantos otros. Y luego también decir, hablando, por ejemplo, pues de Carl Gustav Jung o de Carlos Castaneda o de Claudio Naranjo o de, yo qué sé, o de Fritz Perls, ¿no? O sea, podemos ir hablando, ampliando, digamos, fueron pioneros justamente porque no se creyeron el discurso, digamos, homogéneo, ¿sabes? O sea, sino que justamente fueron más allá. Y fueron más allá porque justamente fueron críticos, porque buscaron otras miradas, otras maneras de enfocar, pues, yo qué sé, el estar en el mundo. Y por lo tanto, es como romper una lanza también a favor del hecho de poder equivocarte, poder enfermarte, ¿no? O sea, poder entrar en esta humildad de decir, hostia, pues es que yo hasta donde sé, es hasta aquí me entrego, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que es importante porque al final se notan mucho también los discursos en los que no vienen justamente, ¿no? De estas
de estas figuras, ¿no?, que son sólidas, a las que nos acogemos por algo, ¿no? Y lo que tú y yo siempre decimos, al final el saber se actualiza en nosotros, pero se actualiza que yo no estoy creando nada nuevo, que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no?, que estoy bebiendo de esas fuentes a las que de repente hacemos alguna cosa extraña, ¿no?, lo que siempre digo, y aparece otra cosa, ¿no? Entonces, quería decir en esto de... Bueno, es el enamoramiento del que hablabas, nos enamoramos, nos encegamos, y ya es como eso a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, ¿no? Y es como que perdemos la perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas se quedan en el limbo, ¿no? O sea, nos quedamos en el limbo y de pronto es como, eso ya no me sirve, esto ya no me sirve, wow, caída al precipicio, ¿no? Entonces, bueno, un momento. Y a mí lo que, y ahora ya voy a dar esto, pero a mí lo que ya me parece patológico es la rigidez de esos discursos, que queriéndonos ser rígidos, ostras, es que es lo que digo, es como así, ¿no? Si no, pues desde cualquier mirada, desde este paradigma, ¿eh? Ahora me pongo en la parte de la crítica del paradigma, ¿no? Al final es una rigidez brutal, de decir, vale, pues si no es así, pues eso, ¿no? No hay conciencia, o si no es así, hay algo psicoemocional, además malentendido también, ¿no? Porque cuando decimos algo de enfermedad psicoemocional, parece como que, es, ¿no? En lo cotidiano también parece, ¿no? Como que algo como creado por la mente, o sea, que tampoco hay la interacción esta que hablamos de cuerpo y mente simultáneamente, que el concepto es de simultaneidad, me gustaría, como lo voy a remarcar muchas veces, que digo, ahí... Y más con el trabajo que hacemos, ¿no? Que, totalmente. Entonces, ¿no? Que, o sea, el cuerpo, digamos, modifica la mente y la mente modifica el cuerpo, ¿no? Entonces, tal cual. El cuerpo informa también de contenido mental y a la vez. Y todo esto está pasando en todos los planos. Entonces, claro. Volvemos otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, me parecía eso, ¿no? Como la rigidez en la que según qué discursos, ¿no? Se vende la enfermedad, pues eso, ¿no? Tú te creas tu propia enfermedad desde una estructura tan rígida que digo, wow, esto me parece patológico. Y luego el que haya muchísima gente que ahora está en este paradigma, pero que no están haciendo pensamiento crítico desde dentro del paradigma. Eso a mí también me parece extraño, porque entendería que una persona que no viene de este paradigma o que es crítico o lo que sea, ¿no? No vamos a entrar en... Quizás haya más no haya como más crítica, crítica entendido siempre como, ¿no?, sentido de reflexión, para que nos entendamos siempre. Claro, claro. Pero a mí lo que me parece extraño, ¿no?, es como, ostras, ¿por qué no hay gente desde aquí dentro que pueda hacer el ejercicio? Al final, lo que tú y yo podemos, la lluvia de ideas más o menos claras, yo me noto un montón el mercurio retrógrado en Géminis hoy, ¿no? Pero al final, bueno, pues desde dentro, desde nuestro sentir, desde nuestro transitar, desde lo que acompañamos, sí que puedo ver cosas que no, y eso no quiere decir que yo no vaya a hacerme una constelación familiar, una sanación energética, si es que sí, claro, a todo, pero yo también el viernes tengo que ir al hospital, y también voy, me explico, porque al final si no me estoy rigidizando en lo mismo, o sea, estoy haciendo absolutamente lo mismo que un discurso, ¿no?, y no estamos tendiendo puentes, no estamos integrando, estamos otra vez desechando, ¿no?, como lo que decíamos, desechar el cuerpo, ¿no?, de alguna forma, cada vez, bueno, parece que menos apunta, pero bueno, al final es, a mí eso del dejar ir como desecho no lo entiendo tampoco, porque no puedo dejar ir algo que ha sido constituyente de mi experiencia. En cualquier caso, si algún día me levanto y pues me curo o no, porque también el concepto de sanación tampoco me gusta, no voy a poder desechar 12, 14 años que llevo allí y lo que he aprendido, ¿no?, desde este lugar. Claro. Entonces, como muchos conceptos así, entonces esto tan rígido y luego que digo, ¿cómo puede ser que desde dentro no se generen estos discursos? Simplemente para transparentar como hacemos ahora. Y mucha gente dirá, oye, pues a mí no me resuena nada. Pues perfecto, pero por lo menos podemos hablarlo, porque claro, en la experiencia de lo real es que te encuentras una historia súper distinta, ¿no? Es lo que decir, o sea, yo tengo una enfermedad... Ponerlo sobre la mesa y luego también... lo que exigimos, ¿no?, a los médicos, a los que, digamos, siguen pues esta medicina, qué tal, qué no sé qué, qué fin, les exigimos, bueno, que sean críticos, ¿no? Pero entonces también, pues, nosotros también debemos ponernos en un cuestionamiento, ¿no? Porque a veces, no sé, se escuchan unas cosas que también, hostia, un poco de sentido común, ¿no?, también iría muy bien para todo el mundo, ¿no? Sin entrar pues tanto a la greña, ¿no? O sea, no, porque esto es porque aquello, porque no sé qué, ¿no? O sea, de pronto también buscar una manera, pues esto, de tejer puentes para buscar, pues, hostia, pues un enfoque mucho más abierto, mucho más holístico, de verdad, ¿no?
Es que ahora mismo tengo la percepción de que se está radicalizando más esta posición, lo que dices tú, es más fácil encontrar ahora, ¿no? Ir a la greña contra la medicina alopática, pero podamos hacer el ejercicio porque estamos, y parece que esto tampoco se ve tan claro, que estamos repitiendo, estamos... Y entramos en las creencias, otra vez, repetimos, claro, y entramos en las creencias... Y en la experiencia al final es como, nadie gana tampoco además, porque tú como persona, ¿no? Sí, sí, nada, totalmente. No hay beneficios, entonces empezamos, ¿no? Y ahora voy a recuperar, ¿te acuerdas en ese momento que salió? Un poco, pues venga, voy a tirar de la tradición y al final en la Grecia clásica el concepto de virtud, y ya lo hablábamos de arete, que tenía que ver arete, con, el, sí. Con la acción en el, just, ¿no? En el justo, en el justo medio. ¿No? Y que tenía que ver esa, algo de ético ahí, y lo voy a volver a poner, porque al final es eso. O sea, sí. Poder, la vía media por algo también es, ¿no? Y me venía la idea, es increíble, pero claro, pensando ahora también con todo el tema, y lo voy a atar con la astrología, pero pensando ahora mismo en el momento en el que estamos también de eclipses, de Tauro, Escorpio, ¿no? Scorpio. Vale, hoy Mercurio, ¿no? Retrógrado en Géminis, que no es el mejor día para lo que sea, pero bueno, ahí estamos. Pero pensando un poco en la carta que se le asocia astrológicamente a Tauro, que es la del Hierofante, si ves la figura del mapa, además es el tejedor de puentes, o sea, qué tú ves buena, la figura central y ves los dos apólicos, y para mí es una energía que impulsa mucho a esa vía del medio, ¿no? Que impulsa mucho. Total. Y también te relaciona con la filosofía, ¿no? Porque es la sabiduría y la filosofía, y es como, ¿por qué una vez más no estamos sabiendo integrar como sociedad estas miradas? No lo estamos sabiendo hacer. Nos sigue pasando con lo mismo que lo que estamos articulando con las polaridades, ¿no? Cuando la gente, y entonces la experiencia no es bien, no es así, ¿no? Claro, nos encantaría que fuese solo de una manera, ¿no? O sea, ese monismo que tenemos tan incrustado, ¿no? Ese monismo, es decir, esa mirada hiper, digamos, hiperrígida, hipercrítica, en un sentido, pues esto, excluyente, ¿no? Entonces, es como que no permitimos la permeabilidad, ¿no? Y bueno, y esto mismo que estás diciendo, ¿no? Ese punto medio es justamente, pues también poder transmitir, ¿no? Que ni es ni blanco ni negro, sino como decías tú, ¿no? Pues es siempre con, en el blanco está el negro y en el negro está el blanco, ¿no? Entonces, claro, ahí... Decía Jung que en la paradoja es donde podemos encontrar la coincidencia positorum. O sea, total. A mí se me hace mucha gracia porque ahora bebemos mucho de Jung, se ha puesto mucho de moda los arquetipos, bueno, ¿me explico? Pero luego parece que no acabamos de integrar lo que quería decir, lo que la enseñanza llega, que es como, ¿lo estamos entendiendo o no? Porque es que Jung habla muy claro de lo paradójico. Totalmente. Y lo paradójico es aparentemente contradictorio. Aparentemente, que parece que esto, esta palabra es súper importante en la definición. Porque que sea aparentemente no quiere decir que sea paradójico en esencia. Totalmente. O sea, es posible. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente entra en la dualidad y decir, Ale, ¿cómo es paradójico? Es incoherente, si es incoherente, no es auténtico. Que es como... Totalmente. Esto que acabas de decir me encanta, claro, porque... Vale, final... ahora lo que soy auténtica, si soy... No, yo soy auténtica si me muestro coherente. Pero es que no estamos entendiendo que en la totalidad de la experiencia hay la contradicción y la paradoja, porque es esto y esto a la vez. Totalmente. Y esto no se está entendiendo tampoco. Claro, yo creo que desde este marco se entendería mejor o cómo pensamos la enfermedad y la salud, para empezar como pregunta. O a cuántas personas cuando hoy le hemos preguntado, ¿no? Yo no sé cuánta gente, pero pensaba, ¿a cuánta gente le puede interesar lo de la enfermedad? Porque en realidad, como sociedad, hacemos así. Totalmente. No es un tema goloso. Y luego no es también, un tema... Y esto que estabas... La enfermedad. No. Y esto que decías también, ¿no? Hablamos mucho de cuántica, pero justamente la cuántica, recordemos esta dualidad en la que se desvanece la partícula y la onda, ¿no? Entonces, cuando hay este desvanecimiento... O sea, cuando esto desaparece, es lo uno y lo otro, ¿no? No lo uno o bien lo otro, sino es lo ambos, ¿no? Y ambos están entrelazados. El entrelazamiento cuántico habla de esto, ¿no? Por eso te digo que es curioso cómo seguimos desde estos sesgos. Porque yo puedo entender que en otros sesgos no entren en estos debates. Claro, me hace falta. Claro, Barça o Madrid, ¿no? Barça o Madrid, o sea, o ¿no? Yo qué sé, ¿no? Atlético de Bilbao, o... sí, ahí no da igual, ¿no? Seguimos, porque luego, otra cosa, ¿no? Seguimos repitiendo
lo que nos va llegando del discurso dominante. Ahora, que si lo que no me llega el discurso dominante no tiene nada que ver, porque no he cogido un triste libro ni de Jung, ni de la Grecia antigua. Sí. Claro, yo no he bebido de la tradición y me la he integrado y la he transitado. Totalmente. Lo que te va a llegar, y además lo sumamos a que no hay pensamiento crítico, no hay discernimiento, pero para poder discernir tienes que saber de dónde vienes. Entonces, como no lo hay, pues simplemente introyecto y entonces repito discurso. Pero claro, lo que estamos repitiendo socialmente es muy fuerte, porque en general me encuentro como ¿no? Em sortiria en català, no l'has viatjat. Sí, luego esta dualidad... ¿Cómo vas a viajar en castellà? Sí, ahora, bueno, no me sale ahora. Bueno, es un sesgo, ¿no? Es un corte, ¿no? Que hacemos entre la imagen que quiero dar y quién soy, o con lo que estoy, o con lo que estoy transitando, ¿no? La distancia entre la identidad y la realidad. Uh-huh, es total. Que esa es la distancia entre la identidad y la realidad. El problema, ahora vuelvo a lo de la repetición, sin pensamiento crítico. El problema es, claro, pues escuchas, lees cosas que están polarizando, que se supone que el marco, el paradigma del que vienen sería la no dualidad, y aún así están dual. Y entonces, claro, entonces dices, ¿pero qué estamos vendiendo? Totalmente. Y luego también el libro este, la Louise Hay, ¿no? Que uno de sus libros, ¿no? Usted puede sanar su vida, ¿no? Y sí. que me acuerdo que yo cuando lo leí me fascinó, ¿no? Porque realmente a través de afirmaciones, a través, digamos, de chequear tu mente, ¿no? Y estar con el chequeo, digamos, yo qué sé, ¿no? Pues estás viviendo una experiencia y de pronto dices, no, esta experiencia, ¿sabes? Le voy a dar la vuelta, pero me estoy, o sea, como, o sea, no lo estoy transitando, no lo estoy viviendo, no lo estoy integrando, ¿no? Entonces, claro, la vida, o sea, y esto sería largo, ¿no? Pero, claro, como nos movemos en espiral, o sea, los ciclos evolutivos, igual que la astrología, igual que, digamos, los grandes mapas se mueven en espiral. Entonces, tarde o temprano, te llega otra vez esa experiencia, ¿no? Claro, lo podemos atribuir al karma, lo podemos atribuir a miles, pero acuérdate, o sea, haz un repaso y di, hostia, ¿cuándo no quise ver esto? ¿Cuándo yo le di la espalda, no? Claro, tengo una oportunidad para volver a mirarlo, a transitarlo. Hostia, pues no huyas, ¿no? O sea, estate ahí, ¿no? Puedes hacer las afirmaciones que quieras, pero estate ahí. O sea, transítalo. Es lo que hablamos del pensamiento positivo, ¿no? En el ojo del huracán, eso no sirve. Y voy a poner de ejemplo, al final yo soy una mindundi, me explico. Pero Jeff Foster, que es un reconocido conferenciante, maestro Advaita, no dualista, hace menos de 2 años diagnosticado con enfermedad de Lyme, súper parecido a los que padecemos síndrome de sensibilización central, de hecho también está incluido, por lo tanto, jamás he escrito una literatura tan bestia, independientemente de que pueda haber un marketing o no, porque eso también se habló, que a veces él tiende, ¿no? Realmente lo que escribía era de alguien, y lo sé porque eran los síntomas que tengo yo, ¿no? O sea, al final era decir, ostras, y resulta que al final les decía, me he pasado un montón de años yendo a conferencias, hablando del momento presente, que es algo que cualquiera que tenga una enfermedad sabe lo que es estar en el presente, porque total. Estás en el presente automáticamente a través del dolor. Cosa que es un gran aprendizaje, pero es como esa toma tierra que la tienes ahí todo el rato. O sea, yo mi cuerpo, o sea, la forma en la que yo tengo que aprender a gestionar mi cuerpo es muy distinta a un cuerpo que igual no tiene la enfermedad. Total. Porque mi cuerpo escucha, mi cuerpo es distinto. Porque no es que hoy el día, es que, y la vida te para. No, es que a mí la vida no me para hoy y mañana sigo. Es que a mí constantemente cada hora la vida me para y mi acción y pausa es continua durante todo el día. No es que totalmente. Hoy algo me paro. Entonces, bueno, simplemente no me quiero ir de esto, ¿no? Pero lo quería traer por un tiempo que no lo conoce, porque en ese momento de vulnerabilidad brutal dijo, ¿pero qué cojones estaba yo enseñando? Porque además tenía también síntomas de fibrofobia, bueno, la niebla, o sea, hay síntomas también neurológicos, o sea, hay momentos me enredo más al habla, momentos que tengo picos, ahora por hace un tiempo que no tengo un gran pico, pero he podido estar pues 8 meses en la cama y realmente pues tienes momentos de confusión, pérdida de memoria, desorientación de no saber quién eres ni qué, como en plan Alzheimer, o sea, acojona la experiencia. Y era muy interesante desde dónde lo escribió, porque él mismo dijo, ¿qué cojo? Y a partir de entonces transitó y dijo, es que muchas cosas, y al final es como,
Y un poco lo pongo ahí porque yo me sentía como muy identificada, decir, ostras, qué fuerte, ¿no? Porque es que así lo he sentido yo y así me siento yo, ¿no? Y dijo, yo a un momento en el que, sinceramente, yo ya no tengo ni puta idea de nada. Y así me siento yo en mi camino. Claro. O sea, yo no siento conforme pasan los años. O sea, tengo herramientas que me ayudan a transitar mi enfermedad y yo creo que el camino espiritual, que al final es una práctica, Claro, que también claro, tenemos que claro. pensarlo como algo hacia afuera. No, 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 que el no. transitar está aquí, ¿sabes? Total. Entonces, claro, eso a mí me ha facilitado y, o sea, yo creo que yo no estoy medicada precisamente porque las herramientas de lo que había sido todos mis años de camino me están facilitando el poder sostener mi enfermedad, bueno, mi estrés, porque además también hay mucha confusión de una y la otra y no, son diferenciadas, y poderlo transitar y más o menos estar participando de una vida más o menos normal. Claro, gracias a ese claro. camino, pero imagínate sin eso, ¿no? Y al final él dijo, dice, guau, es que ahora mismo, ¿no? ¿Qué estaba enseñando? A lo que me refiero entre lo de la identidad y la realidad. Sí, Pero totalmente. por esto para decir, ¿pero qué coño estás yo explicando? Sí, Y al final, totalmente. Y no dualista, ni dualista. Al final, cuando tú estás ahí, que estás jodido... Estás jodido, estás jodido. Lo único que te queda es quedarte ahí en presencia de eso. Y Eso observar. También... Y aceptar. No, no hay resignación, pero sí aceptar, y ese, bueno, lo recomiendo mucho, Jeff Foster, y sobre todo los escritos que ha hecho en los últimos 2 años a raíz de la enfermedad. Me venía también a otro autor con el que me estuve escribiendo durante un tiempo, Andreas Moritz, ¿no? Que, bueno, es conocido básicamente por el tema de la limpieza hepática, pero bueno, escribió otros libros sobre espiritualidad y tal. Y que se murió hace, no sé, no recuerdo si hace 3 años, una cosa así, ¿no? Y me acuerdo que en las redes estuve leyendo y los comentarios, y bueno, entonces la gente, o sea, mucha gente lo puso a parir, ¿no? Como diciendo, tanta limpieza y tanta, ¿no? O sea, tanta naturopatía, tanta historia, y mire, al final, pues, la ha palmado súper joven, ¿no? Y entonces qué es fácil, como, juicio. qué fácil, ¿no? Qué fácil Y no... para el juicio sobre todo. Qué fácil en según qué sesos, porque a veces yo me encuentro menos juicio en ámbitos que no son terapéuticos. Claro, Y en claro. otros caminos que no son espirituales. Porque de pronto Digo también... Lo digo por la creencia de estas pseudos, ¿no? Pseudoidentidades espirituales, Sí, que sí, en vez de sí. lo que decimos, en vez de decir, se supone, o yo igual lo he entendido todo al revés, pero la idea un poco es que en el transitar estás más en contacto con el todo. No estás Claro. más excluyendo. Tengo la sensación de que al final estas mini élites están en contacto solo con un tipo de experiencia. Es como, ostras, no, estás en contacto con tu pequeña burbuja en este momento, pero no con Sí, la experiencia, sí. porque al final, ¿pero cómo podemos cerrar los ojos a todo lo que está pasando? O sea, en Totalmente. global, ¿no? O sea, tanta extensión y tal. Es que, Sí, ¿dónde lo ven lo de la extensión? ¿Dónde lo ves? Y entiendo, ¿eh?, dónde pones el foco, pero es que yo en mi realidad, y ya no te digo en la mía, en mi cuerpo, esa es la primera, la mía con mi cuerpo. Es que en la otra realidad, es que cuando yo participo, yo en redes sociales no pongo nada de eso, pero cuando de esto de cáncer, arte paliativo, no, me relaciono con otras Claro, realidades. claro, claro. Sería imposible decir esto como que te lo has creado tú, o me sería imposible venderte que haces un no sé qué y te pondrás bien, porque es que vuelvo a lo de la disonancia cognitiva. O sea, o la guerra que estamos... No, o sea, hay tantas cosas que digo, pero ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde miramos? Y luego se supone que es que, ¿no?, que tengamos experiencia con el todo, pero es que, claro, resulta que conforme estas pseudoidentidades espirituales se van volviendo más excluyentes, más alejadas de lo humano. Perdona, Claro, yo, o sea, claro. me tengo que... O sea, no me llames espiritual si me tengo que deshumanizar. Si me Claro. tengo que desmontar, no quiero eso. O sea, y entonces lo hemos entendido tan, tan extraño, estamos haciendo unas esquizofrenias tan raras y que parece que nadie debe no sentarnos y hablarlo y dejar salir, ¿no?, con la energía que tenga que salir, porque al final la reivindicación desde esos espacios es, ¿podemos sentar y hablar, no? Porque, hostia, soy la También con única esto, que también con esto que estás diciendo, claro, sí, totalmente. Con esto que estás diciendo también, como que excluimos... pues la energía ariana, por ejemplo, ¿no? O sea, pues todo lo que es la, una digamos, o sea, no la cara sonriente y de todo bien y todo saldrá bien, sino la cara también, pues, de miedo, la cara de, yo qué sé, de enfado, de rabia, de destrucción, ¿no? Incluso, o sea, como... pero a nivel público, porque luego, si te Claro. fijas, ¿cuáles son los temas que más quieren trabajar en terapia individual?
Sí, ¿Cuáles son los totalmente. temas que no? Y me incluyo. Sí, quiero totalmente. trabajar. Sí, claro. Volvemos un momento en el que está pasado en lo público y en lo íntimo. Y ahí sí que veo también la diferencia en lo público y en lo íntimo, que sería otro debate para otro live, ¿eh? Pero quiero decir, Sí. pues a nivel público, ¿no? Tenemos que transmitir un mensaje desde un lugar. Yo, personalmente, en estos directos, cargo arianamente porque me apetece, porque utilizo otro arquetipo, Totalmente. ¿no? Y al final, la persona que me conoce fuera de aquí sabe que tampoco no tengo solo esta energía, pero me apetece, porque también hay un punto de provocación, decir, bueno, ya, ¿no? Vamos a provocar, Claro. vamos a pensar. Si es que Totalmente, no, sí. vamos a pensar, es una propuesta de nuestros directos y por eso siempre cogemos temas que Totalmente. nosotros los dos, ¿no?, entendemos que son menos hablados desde el lado público, porque yo lo entiendo. Es que al final la Bueno, industria porque mueve mostrarse, muchísimo. claro. Yo Claro, te es. digo que tú te curas, me forro. O sea, y ahora me Claro. voy a la hiper máxima, ¿eh? Pero Sí, haciendo sí. la hipérbole, o sea, haciendo un poco el no, dices, ostras, es que claro, igual que te digan no, esto es lo que hay, transítalo, ¿no? Yo en mi caso, es lo que te digo, mi caso no fue de buscar en mi periplo de un especialista en otro, mi caso sí que fue como súper asumido, este es mi camino, por lo tanto yo iba haciendo tal, he aprendido muchísimo, desde luego me ha ayudado a poner límites, a escuchar mi cuerpo al 150 porque si no, no puedo trabajar, Claro. a construirme una vida que quiero, pero sobre todo porque necesito construirla así, o sea, en mi caso emprender, Claro. no sé cómo voy a emprender, además yo tengo mucha dificultad de ir a lo social y sigo teniéndola, sino que en mi caso fue desde mi escucha, desde mi contacto, mi proceso, es decir, es que yo no puedo. O sea, ir a golpe de algo externo, porque, bueno, la última vez me enfermé eso, 8 meses. Entonces, claro, era del rollo, ostras, ¿qué me pasa a mí, no? Con toda esa culpa, porque yo no puedo, por ejemplo, asumir horarios laborales de pie, ¿no? Que no puedo Claro, tampoco, no, 8 horas, una culpa, y yo pensaba, uy, soy joven hoy, ¿no? Y luego al final, mi vida que me he creado ha sido por la escucha de la enfermedad. No porque, y ni siquiera le había puesto nombre. O sea, yo no pensaba total. que nada era mi camino, ¿no? Y al final luego llegó el diagnóstico. Y ahí sí que quiero como también decir que, ostras, fue muy liberador también. Y yo no me siento el diagnóstico. Yo no digo mañana me tal o no. Yo me voy haciendo, ¿no? Me voy escuchando, sigo asistiendo. Estás en el proceso, claro, estás en un Estoy proceso. y al final, pues voy viendo, ¿no? Pero, ostras, también fue como un poco decir, guau, ¿no? De no estar, no, no, de sí, sí, mucho camino, mucho, ¿no? De esto y el trauma y las memorias ancestrales y memorias protegidas, o sea, todo eso. Pero el síntoma no cambiaba. Y luego Y también puedo yo creo dar que. un ejemplo claro al revés, que también me gustaría cómo es eso. Vamos a dar la vuelta. Y todo el mundo creo que las personas que conocen saben desde qué lugar trabajo. Pero en mi caso, tenerme que enfrentarme al hombre de bata blanca, que me da como mucha resistencia, pues la verdad es que pues me sanó mucho el síntoma enfrentarme Claro, a ese miedo. Y en mi caso era claro, distinto. Entonces, claro. como mi caso, imagínate cuando entras en contacto, hay chicas, bueno, de Londres, bueno, entro en contacto sobre todo con mucha gente de fuera y joven, porque yo ahora soy joven, pero bueno, lo viví desde jovencita, pero es que hay gente incluso más joven. Y ojo, que hay nenas que están pues en silla de ruedas, en tacatá que no pueden hablar, o sea, bueno, muy fort, ¿no? Y entonces te sientas y escuchas la historia, pero no te sientas y te escuchas la historia para decirte, mira, yo, escuchando mi cuerpo, haciéndote nada, nada, mi camino, van a estar mejor, es que yo no lo sé, ¿me No, 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 explico? claro. Yo me Sí. siento al lado y yo escucho. Yo puedo hablar Totalmente. de mi experiencia, ¿no? Y entonces eso creo que es importante, ¿no? Cómo entra el juego de la escucha y lo de no es querer arrancar a la persona de ese lugar, porque si no yo podría abrirme un Instagram y explicar todo lo que a mí me facilita poder no estar medicada con las putas enfermedades que tengo, así hablando mal. Podría hacerlo, ¿no? Pero es que no lo sé en realidad, porque es que es algo con uno también, ¿no? No, no siento que haya una verdad absoluta, no siento que haya un camino absoluto. Volvemos un poco Claro. a eso, ¿no? De, ostras, para mí hay verdades esenciales, son las que yo he conectado, los que a mí me han trasladado y yo he transitado, pero eso no quiere decir que yo venga con una verdad absoluta. Y creo que desde estos Totalmente. paradigmas se vende ese absolutismo que es lo que me parece peligroso, tanto como para la persona que está enferma, como para el entorno, como para la opinión social que estamos creando, como la opinión pública, y suma y sigue, ¿no? Sí, con todo esto que has expuesto, no deja de ser también una experiencia de humildad, ¿no? De vulnerabilidad, de humildad, de plegarse ante la vida. O sea, la vida, cuando se hacen constelaciones, ¿no? Y se trabaja, pues, por ejemplo, con la enfermedad, ¿no? Pues ves, ¿no? La fuerza que tiene la vida, y la vida es la enfermedad. O sea,
¿no? Es como que es indisoluble, por lo tanto, o sea, o te rindes o te rindes, porque si no te rindes, te va a hacer rendir igualmente, ¿no? Entonces, te abre, o sea, ábrete, ¿no? O sea, estate ahí, y claro, es lo que estás tú, pues muy bien explicando, ¿no? Claro, ante una situación en la que, pues esto, ante la incertidumbre, pero es que me viene el filósofo Josep Maria Esquirol, ¿no? Lo que es el... ¿Eh? ¿Cómo? Que fue profe en la uni, me fue mi profe sí. También. Qué bueno. No, lo del... Ahora se me ha ido. Lo de estar... me sale en catalán, ¿no? O sea, aixopluc, estar, o sea, digamos, en cualquier situación bajo, digamos, bajo... Resguardado. Sí, bajo eso, bajo resguardo, ¿no? Y entonces este resguardo no está ni fuera ni está, digamos, o sea, es como que, hostia, está en una interiorización de lo que está sucediendo, que no huyes, ¿no? O sea, no estás huyendo, estás, pues esto, ¿no? O sea, wow, bajo esta mirada de presencia, de estar, ¿no? Que tanto Sí, nos cuesta, sí. ¿no? Tal cual. A mí me venía, no sé qué hora es ni nada, pero bueno, porque bueno, tú y yo queda aquí muy estaremos. poco de, porque los sí, duran una hora y si no se Vale, corta. me gustaría simplemente rescatar, por mi parte, para ir cerrando, el mito de Quirón, ¿vale? Me gustaría rescatarlo, porque tanto que estamos, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Con lo mitológico, lo arquetípico, o sea, otra vez con lo de la mímesis, ¿no? Y la repetición del discurso sin ir un poco al mito, o por lo menos documentarnos, ¿no? O sea, al final, Quirón, que quede claro, ¿no? No haré spoiler, que no se curó, ¿vale? Sí. Claro, no se curó. Y el O sea, chamán, fue una persona... claro. O sea, quiero decir, la salvación pasó por todo el Prometeo, bueno, da igual, pero a lo que me refiero es que él, no la primera herida, ¿no? No digamos la primigenia de abandono y de Sí, rechazo, por no, no, no. la de Hércules, Sí. O sea, la flecha, la que no se curó y él al final, él se formó y fue un médico, ¿no? Como referente médico, astrólogo, filósofo, de todo, ¿no? Y iban los héroes y los dioses a preguntarle, Sí. pero spoiler, no se curó. Sí, Entonces, sí. quiero acogerme a eso porque jugamos mucho, ¿no?, en las redes de lo arquetípico, de los mitos, de tal, lo goloso, pero luego no entendemos, o sea, esta persona fue en referencia, o sea, digamos, el arquetipo, el centauro, que no era una persona, Sí, pero sí, bueno, sí. el arquetipo que nos acogemos no es un arquetipo del sanador herido trascendido. No, 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 qué bueno, no, no. no. Es que para yo siempre lo, o sea, que para que yo pueda también trabajar contigo y poder despertar un poco esa energía de sanación, que no me gusta la palabra, pero para que nos entendamos, también tengo que reconocer esa herida en mí, porque vuelve a haber esa polaridad de herida y sanación. Y eso es Claro. algo que no acabamos de entender, ¿no? Y bueno, quería como, así como Sí, cierre. porque pasamos como de puntillas, ¿no? O sea, hoy día que hay tantos gurús, ¿no? Y tanto maestrillo y tal, ¿no? Y ves que pasan de puntillas en realidad, ¿no? O sea, tienen un discurso vacío. Por eso, como no, me cojo, soy terapeuta y me cojo al arquetipo del sanador herido. Pues vale, pero entonces acógete al arquetipo que no se sanó y no me vendas historias. Y me pongo así Sí. porque quiero decir que hay Sí. como mucha distorsión, ¿no? Fíjate Y... que volviendo a Jung, ¿no? Lo que decía Jung, ¿no? Decía, es que antes de ganar, tienes que perder, ¿no? O sea, Tal cual. Vas a la pérdida, ¿no? O sea, vas a la pérdida porque es que justamente un camino espiritual auténtico, real, está en pérdida, no estás en ganancia. Porque si lo ponemos ya digamos, en un concepto absoluto, ¿no? Porque Dios, si quiere, o sea, si necesita transitar a través de ti, sea un mensaje, sea lo que sea, ¿no? Que necesite de ti, tienes que estar en disposición. Esa disposición, vamos, o sea, a medida que vas, y más en nuestra sociedad, a medida que vas creciendo, lo que se te dice es, hostia, refuerza tu ego, refuerza tu voluntad, refuerza, hostia, ahí no hay lugar para Dios, no hay lugar, digamos, para una experiencia inefable, total, ¿no? Entonces, claro, o pierdes, o si no pierdes, o sea, te va a hacer así la vida y te va a... Más con este discurso, ¿no? O sea, del terapeuta, del gurú, del no sé qué, ¿no? Que te va vendiendo, pues, humo, ¿no? Diciendo, hostia, no, no, tranquilos, que lo que yo digo, o sea, si hacéis lo que yo digo, vais a estar la mar de bien, ¿no? Y luego ves A mí su incoherencia, o sea... muy peligroso. Y ya no es eso, mira, ¿sabes lo que me parece más peligroso? Cuando dicen, y recoge lo que estés preparado, o a lo que tú puedas acogerte, porque ahí es como una especie de, no te digo que tú no,
como pasivo-agresivo, extraño también que la persona también es como, no te puedo decir directamente que no, porque si no suena como, no, aquí respetamos todo, hasta donde tú puedas coger. Algo así, ahora no me viene como lo dicen a veces, pero a mí eso también me, porque hay personas que es como, no. Es que no, es que además no decir, o sea, porque es como un rintín, hay como algo detrás de decir hasta donde tú puedas coger porque tú no estás suficientemente en el nivel. En el nivel, o sea, claro, es que, bueno, al final son nuevos enjauladores, ¿no? O sea, estamos cogiendo, pues bueno, es que claro, ya llevamos mucho rato dando vueltas al tema, ¿no? Con distintas miradas, distintas facetas, pero es coger o sea, el mismo discurso que del que queremos salir es volver a coger lo mismo, darle una vuelta en el sentido de que ahora te lo explico pseudoespiritualmente, ese materialismo espiritual del que hemos hablado muchas veces tú y yo, y para finalmente, o sea, acogerte, o sea, entra en mi jaula, ¿no? Y en mi jaula yo te explico que, bueno, que es lo que es lo correcto, que es lo incorrecto. No, que es lo si que... no te funciona, y si no te funciona, porque claro, entonces es algo, o sea, tú no estás suficientemente consciente y elevado, ¿no? Sí, totalmente. O sea, no, esta idea de si no es porque no has hecho algo suficiente, no estás suficiente despierto, no es tu momento, ahora no es tu momento, porque si es tu momento... Pues yo qué sé, ¿sabes? Totalmente. Me parecen como que se escuchan mucho y que hace es eso, ¿no? Y por qué las personas, ¿por qué no hacen? Yo lo podríamos proponer, ¿no? Personas que dedicamos a esto, hostia, ¿por qué no sentamos más personas? Porque yo tengo la sensación que nuestros directos son los únicos granos en el culo. O sea, en el sentido de con temas esto controvertidos. Que acabas de decir, ¿no? Y esto que acabas de decir, ser más humanos, al final es una cuestión de ser más humano, de ser más transparente, o sea, es de vulnerabilidad, de apertura. Es que si no, dime. Claro. Pero por eso digo que el proceso de constructivo me pregunta es, ¿pero qué no iba de eso? No iba de quitar. Total, claro. Entonces, ¿por qué me sigo poniendo? Y luego, ya también cerrando, ¿no? O sea, también entre la minoría y la mayoría, ¿no? O sea, que funcione una pequeña, que pueda funcionar la pequeña, no quiere decir que la mayoría, porque si no, todo el mundo, el mundo, la Tierra, estaría más sano. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, sí. Estamos diciendo, o sea, que no es que yo... No, me tenga que trabajar las creencias limitantes que tal y cual, que no digo que no, ojo, que sí, me claro, pongo claro. Ahí un plan, me voy a poner polar, pero claro, hay un punto que dices, ostras, es que si esto fuera lo de la mayoría, todo estaría vibrando distinto, durante un tiempo, que siempre lo he dicho, porque la vida a veces pasa eso, ¿no? ¿Cuántas personas han cogido y de repente la vida te hace plan, plan? O el ejemplo que ponía de Jeff Foster. De repente, sí. Pum, pum, y se te caen otra vez las creencias, ¿no? Porque a veces pasa. Totalmente. Y bueno, y eso me parece interesante, ¿no? De decir, ostras, pero vamos, estamos viendo, ¿no? ¿Cómo está el planeta Tierra? Tanto que hablamos de la Tierra, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, Dani. Muchas gracias. No sé si yo creo que sí, que podría ir cerrando. Sí, porque nos van a cerrar el chiringuito. Vale, me encanta compartir espacios críticos y de constructivos contigo, ya lo sabes. Y a los que habéis seguido, si tenéis alguna duda, alguna aportación, liberar lo que tengáis que liberar. Entrar en el debate pues nos escribís que tanto Dani como yo en diferido os contestaremos con todo el amor del mundo. Claro que sí. Ya es para estos directos, ¿no? Es la propuesta, abrir. Totalmente. Vale, Patricia, gracias. Y gracias también a la gente que os habéis conectado y que vais a ver el directo en diferido. Y nada, seguimos otro día. Un beso. Seguimos. Adiós, guapa. Adiós.